señores, como lo vieron en el título, hoy nos vamos a Afterlife. Ahora sí, ya tenemos el outfit Illuminati. Es hora de irnos. ¡Vámonos! Ahora sí viene el equipo completo. ¡Una banda Illuminati! ¡Venga, vámonos! ¡Hasta el amanecer! ¡Hasta el amanecer! Ayer que era Día de Reyes, yo me cerré la rosca de Pablo. ¿What? No alcanzaron a llegar a la fiesta. Bueno, bueno, es que si nos morimos, nos morimos todos lindos. A ver si vamos llegando a la party. Todo es ready. Ahí les va el primer tip de la noche. Si traen lana, estacionense donde está el festival, donde está Samna. Es un fraccionamiento, pero cuesta 600 pesos el estacionamiento. Así que si traen lana, sin pedo, está muy chido porque les queda ahí a la vueltita. Si no quieren gastar tanto, antes de llegar a Samna, sobre la misma carretera, hay un chingo de gente que les puede cuidar sus coches. La verdad es que conozco el precio, pero supongo que va a ser mucho más barato. Entonces, ahí considérenlo. Ya vamos entrando, banda. Yo la neta compré el VIP. Espero y valga la pena, porque la neta sí estuvo algo carillo. Me costó 6,000 pesos, pero porque lo compré en cuanto salieron a la venta. En general estaba como en 2,500, 3,000 pesos cuando salieron a la venta. Ahorita ya las reventas están a reventar. En la entrada, pues es más rápido el VIP. Entras mucho más rápido, hay mucho menos gente, pero realmente es lo mismo, es la misma entrada para todos. Pero de todos modos es súper rápido. Para empezar, vamos a entrar al área garden. Vamos a ver qué tal está aquí. Vamos a entrar primero a la sala general. Sin escenario, está chido. Obviamente no como el principal, pero se ve bien aquí el ambiente también. Por ahí está la sala VIP. Vamos a ver qué tal está. Vamos a entrar por aquí. Gracias. Tiene su propia entrada, sus propios baños. Realmente no es la gran cosa, ¿eh? O sea, nada más está separado toda la gente, pero tienes una vista bien. Simplemente estás más solo, pero no hay mesas, no hay nada. En pie solamente esta área pequeña. Vamos a ver la otra área. Vamos a la isla, vamos a la isla. Si pueden ver, hay muchísima variedad. Venden ropa de todo. Si quieren comprar sombreros, ropa, Illuminati, pues aquí venden. Antes esta era la entrada principal. Esto era lo que era el Samna anteriormente. Obviamente ya iba creciendo muchísimo, pero aquí era donde se hacían los festivales desde hace años y era lo más chido todo esto. Esto que vemos es el área. Ahora vamos a entrar al VIP a ver cómo está. VIP y la entrada al backstage. Miren que me gustó más que el otro, ¿eh? Miren porque estás atrás de DJ. En el otro nada más hacia frente. Sí, sí me gustó más, sí me gustó más. Porque miren nada más. Estamos aquí atrás de DJ. Realmente estás como en el backstage. Este VIP sí vale la pena esto. Pero la verdad es que no venimos a ver esto, venimos a ver el Afterlife, el escenario más chico. Entonces ahorita vamos a ir para allá. ¡Hemos llegado, señores! ¡Hemos llegado al Afterlife! Ahorita vamos a entrar al área general.
sí no puede faltar, toda el área de bar, de recargas, hay muchísimo. Ni siquiera tienen que hacer fila. Ahora sí, vamos a lo más esperado, al VIP del escenario principal. Qué chulada de recibimiento. Ahora sí, a lo que viene, vamos a ver el VIP. No, sí. ¿Cómo es esta semana, perra? Porque si vemos una vez está muy chingona, nada más. El único detalle es que, igual que el general, hay que llegar más temprano para que tengan un lugar ahí enfrente. Nada más. ¡Disfrútenlo! Bueno, pues ahora que ya mostré todo, yo creo que ya nos toca despertar un rato. Lo que viene, ya van a hacer puros videos para que vean cómo se pone. Experiencia y todo, todo, todo. Formación de espada. Vamos a despertar este rechazo. Sentience, eternal, external, or virtual existence.
Y bueno, gente, pues damos por concluido este festival. Lástima que se acabó tan tarde. Se acabó como a las 9 de la mañana. Pero estuvo muy chido, muy muy chingón. La verdad es que de lujo todo. Sí tengo una queja, y es que no había tantos visuales como la fiesta del jueves. Estuvimos esperando los visuales de siempre, y la verdad es que hubo como dos de los mismos y otros así como más o menos. Pero de ahí en más, todo excelente, todo súper chingón. Y lo otro que les quería comentar, en el área VIP está chido. Yo puedo decirles que no lo vale. Preferible comprar un general. ¿Por qué? Porque el VIP sí está más arriba, pero igual tienes que llegar temprano para llegar hasta adelante. Si no llegas hasta adelante, igual la demás gente te va a tapar. Pues todo está plano. Entonces, si tú no llegas hasta adelante, te van a ir tapando los de atrás. Entonces viene siendo exactamente lo mismo que si vas a general. La única opción sería, como lo hice yo, irme hasta adelante. Ahí sí se ve chido, sí se ve muy chingón. Como lo pudieron ver en el video, ahí sí vale la pena. Pero de ahí en más, todo muy cool, todo muy chido. Muy buena fiesta, excelente fiesta. Se lo recomiendo muchísimo. Tienen que hacerlo aunque sea una vez en su vida. Está muy chingón. Y bueno, pues ya saben, igual si tienen alguna duda, comentario, lo que quieran comentarme, ya saben, aquí me lo dejan abajo y con gusto les echo la mano. Y bueno, pues nos vemos en otro video más. Ya saben, no olviden darle like al video, suscribirse, compartirlo, para que sigamos haciendo más videos como este y vayamos a otros festivales. Así que chao, chao y bye.